Papá Pocoyo. Tu mai Pocoyo, mami. Viejo. Ay, ya te dije, mami. ¿Pancakes con qué? Con banana. Sí. Pancakes con banana. Hay unos bolillos. ¿Qué pasa, viejo? Ya estoy haciendo la mezcla de los pancakes de plátano y de blueberry. Mientras mis hijos están whatsappeando con la mami, miren, ¿eh? Ay, la Ney, tampoco yo. Miren, Ney, tampoco. Mamá, poco yo. Ahora, yo. Papá, poco yo. Tu mai, poco yo, mami. Viejo. Ay, ya te dije, mami. Hoy hay banana and blueberry pancakes de Mickey en esta casa. ¡Yay! ¡Oh, my gosh! ¡Every time you can do that! Mami, eso es yummy pancakes. Of Mickey Mouse, míralos. ¡Pancakes están muy ricos! Y el otro... ¿Cuál es Mickey? ¿Esta? ¿Cuál es este? That's... ¿Cuál es? Mickey and this one's Mimi. This one's Mimi and this one's Mickey. ¿Pruébalo, están ricos? Pues los hice como les dije, de plátano y blueberry. Oli también tiene su pancake. Ya comió huevito. ¿Ya viste tu platito? Sí. ¿Quién es? Mickey. Y ese es Mimi. ¿Ya te lo comiste los ojos? Sí. Y avena y blueberries y almendras y fresas. Yo y una bananas. Avena bien frutal. Uy, cómo extrañaba todas mis frutas. A mí comí un ladito. ¿Una oreja? Una uva, mine, dice Nathan. Please tell me what this means. I will try to be. Well, you're covered with sticky food, so you're stuck together. Filthy icky sticky disease. Oh, princess, I beg you, forgive me. I shall hand in my armor. Amigos, YouTube, Nathan quiere la cámara, pero no sabe grabar. Y ahora quiere copiarme. Y ahorita te vamos a mirar. ¡Oli! Miren, ahora tiene el cabello medio onduladito al final. Y así lo tenía Abby cuando tenía su edad. Así que posiblemente tenga el cabello como tú, mami. Sí. Los traigo todos besuqueados a esto. Te traigo la boca roja. Mama, es como ella tenga el lipstick rojo. Sí. Bueno, pues les cuento que me apuré a limpiar todo. Porque vamos a ir a Chuck E. Cheese un mandado. Sí, vamos, porque voy a llevar a Chuck E. Cheese a estos niños. ¡Oli! No te quites el calcetín. A unos días sí fui a Chuck E. Cheese, pero yo quiero ir otra vez porque son muy divertidos. ¿Sí? Sí. Ahorita vamos a ir, mami. Así que me voy a apurar. Nada más estamos esperando que se despertara Oli porque durmió muchísimo, muchísimo rato. Durmió como 3 horas. Y se levantó muy de buenas, pero está peleando con el calcetín. Purpurila y purple. Y ella va a estar muy bonita, mírala. Así de contenta se pone ella cuando la vestimos, guapa. ¿Verdad, Dolly? Los calcetines. Nos falta que peinemos a Abby y ya nos vamos. ¿Verdad, Abby? Sí. Ok, bueno, vamos a peinarte. Mami, y ahí se tira la cocina. ¿Dónde? Ahí la cepillo en la cocina con una liga. Ok, vamos. ¿Nos vamos? ¡Sí! Vámonos pues. Ok.
Nathan, vámonos. Vámonos, chiquillos. Ok, mami. Ok. Ok, mami, ok, mami. Ok. Bye. Yo tengo una pasita aquí. ¿Una pasita? Sí, para no se caiga. ¡Ya! Ya estamos acá en Chuck E. Cheese, amigos. Nomás que está llenísimo. Es una locura. En esta es la única mesa vacía, pero tiene comida. Ya les agarré los tokens a los niños, unos pocos para que jueguen. Nathan está ahí. No sé. Siento que ese lugar es extremadamente lleno y es muy pequeño. Siento como insegura. Quiero que mis ojos estén en mis ojos, pero obviamente hay una persona que hace seguridad allá y no permiten que saquen los niños, pero aún así no sé, no me siento segura. Tengo que tener este número visual, que lo vean. Y Ávila dice que se fuera ahí, Nathan está ahí. Pues voy a esperar a que traigan la comida. Amigo, ya salimos de Chuck E. Cheese. Y vamos a comprar un ice cream. Quiero comprarles un helado a los niños, pero no veo un lugar de helados aquí. Por más que busco. Una tienda, una caja de helados.
a comprar una. Fue muy divertido. Me hubiese gustado estar más tiempo con ellos ahí, pero pues dividirme sola entre los tres no es tan fácil. Y más que él estaba aquí, pero de repente se cansaba y la abrazaba y no quería como que nada, como que estaba media abrumada por el ruido. Así que ya salimos. Yo me cansé. ¿Te cansaste? Oh my god, la cucarachona, mira. Mira la cucarachona que anda ahí. ¡Qué asco! Otra vez, hijo, si vienes de subirte en esas cosas. Así que ahorita voy a comprarles un helado aquí que les prometí. Y ya, para la casa. Y hasta al revés, se subió al caballo y este muchacho. Dame la mano. Gracias. Él únicamente les convierte chocolates, amigos, porque no cada uno, porque saben, ayer estaban tos y tos y tú todavía estaban tosiendo. ¿Qué pasó? Fuimos en esta tienda. Sí, aquí venimos. Ah, vengan. Aquí vinimos el otro día, vengan. Y le compré sus chocolates. ¿Por qué traen tos? Entonces, pues no les voy a dar helado. No me había acordado. Vengan, vengan, papá. No me acuerdo hasta que los digo. Y tenemos las paletas en la mano. Les dije, ¿saben qué? No. Mejor un chocolate. Así que. Amigos de YouTube, ya nos vamos a despedir. Te queremos, te abrazamos. Queremos 1000 likes para tus queridos. El video, like. Por eso, bye. Gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, bye. Amigos, por acompañarnos el día de hoy. Yo me voy a dormir. ¿Estás a mí? Sí. Y Oli también ya se va a dormir. Está en la teta. Nos vemos el día de mañana, amigos, ¿ok? Ok. Bye.